Amigos, hoy recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 al especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Importante hoy conversar contigo de un tema que es noticia a nivel mundial, los resultados electorales en El Salvador. Gana Nayib Bukele y entonces tiene muchos retos, sobre todo en materia de economía. ¿Cómo ven los resultados de este triunfo de Nayib Bukele? Se habla de la ultraderecha, se habla también de sectores de la izquierda que estarían en el poder con Bukele. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Gustavo. Para mí es un honor siempre aquí estar con ustedes cada lunes. Y bueno, definitivamente es una sorpresa, más no tan sorpresiva lo que es a nivel internacional, porque hemos estado viendo algunas contiendas electorales donde menores de 40 años están ocupando ya la silla presidencial, y en este caso Bukele pasa a ser nuevamente parte de este listado de mandatarios. Tiene 37 años y es un empresario que viene teniendo una carrera importante. Ha sido alcalde dos veces de dos regiones diferentes, la última de la ciudad de San Salvador. Entonces, por ahí le trae una muy buena inyección de experiencia a nivel político. Lo que sí está claro es que a nivel económico y social, porque al final estas dos van prácticamente agarradas de la mano, tiene un reto importante. Y para mí, la primera es el crecimiento que necesita El Salvador. El Salvador en estos momentos es el país de menor crecimiento de la región de Centroamérica. Quitemos un momento a Nicaragua. Nicaragua hundida en un problema político, pero si le quitamos esa parte, llega a ser el país de menor crecimiento, aunque un crecimiento importante, porque viene creciendo a 2,3, 2,4. Incluso, y una economía dolarizada, ¿cómo se perfila? Claro, ahí el tema va de que va a estar un 2,6, pero tiene una economía dolarizada, que si bien es cierto, hay a favor y hay en contra detractores sobre la dolarización de un país, no tiene obviamente ningún tipo de injerencia en su política monetaria, porque no existe el colón salvadoreño en lo que es la circulación nacional. Lo que tenemos es la circulación del dólar estadounidense. Y claro, y eso tiene también que ver con la cantidad de remesas que trae El Salvador. Recordemos que El Salvador tiene prácticamente un grueso de su población viviendo en los Estados Unidos, que de hecho es uno de los retos importantes que tiene Bukele, hacer un acercamiento aún más con el presidente Donald Trump por la cantidad de salvadoreños que están viviendo en ese país, incluso por las políticas migratorias que tiene los Estados Unidos y que podría impactar en el tema de remesas. ¿Cómo le deja, Daniel, Salvador Sánchez Serén, cómo le deja a nivel de deuda a El Salvador? El presidente Salvador Sánchez Serén había decretado una situación crítica con respecto a la deuda en El Salvador. ¿Qué va a pasar? Bueno, la deuda en El Salvador es una arista importante, es un lunar que se está poco a poco atendiendo, y lo dicen las calificadoras de riesgo que mantienen a El Salvador incluso por encima de Costa Rica y de Nicaragua con una mejor calificación, pero igual sigue teniendo un importante peso sobre su Producto Interno Bruto, que es 70% de la deuda. Eso tiene que bajarse. Es una inercia que tiene ahora Nayib Bukele, lo está agarrando, es la herencia que está tomando, y por supuesto es un reto importante para poder mejorar, porque no solamente son sus finanzas públicas que dependen de una moneda extranjera, lo acabamos de decir hace un minuto atrás con el tema del dólar, sino también que es la capacidad que tiene El Salvador para poder endeudarse. Lo que está sumergido El Salvador, que es una de las promesas de campaña que tiene Bukele, es alejarse de los dos partidos tradicionales y ir diciendo la gran cantidad de problemas burocráticos y de corrupción que ha vivido El Salvador. Entonces, digamos que también tiene que ver con la mala administración que tiene las finanzas públicas de El Salvador y que ha llevado a un nivel de deuda a esta altura, a estos indicadores. Daniel, otra perspectiva que se tiene que tocar también tiene que ver con el desempleo. Los salvadoreños están huyendo, no solo por la violencia, sino también por, no solo por los ataques de las maras y la violencia, sino también por el nivel de desempleo. ¿Cómo se ve en estos momentos esas cifras de desempleo? Bueno, niveles de desempleo por encima del 4 y 5% siempre son preocupantes. En este caso, El Salvador tiene un indicador que está por encima del 7%. Ojo, y 7% cuando haces todo el país, pero si empiezas a segmentar la zona urbana con la rural, bueno, te das cuenta que la rural está todavía ahí mucho más complicado. Eso es tendencia
en toda la región de Latinoamérica. El Salvador no se queda muy atrás. Lo que sí está claro es que el ambiente social que se vive en El Salvador, con el tema de las maras salvatruchas, que es un tema importante decirlo, porque recordemos que el crimen y la violencia que existe en El Salvador hace que las inversiones se retraigan. Sí, claro, la inseguridad afecta a la economía. Afecta a la economía, entonces la gente no quiere estar haciendo inversiones, más que todo desde el punto de vista extranjero, no colocar el dinero en El Salvador porque también temen de que sus propios empleados tengan un problema. Entonces, ¿y la ayuda que recibía El Salvador de Venezuela en cuanto a petróleo, energía? Bueno, eso es un tema que por supuesto va a marcar la diferencia. Ahora que está toda la situación de Venezuela y que el presidente actual que va saliendo, el actual Sánchez presidente Serén. Sánchez Serén, él se ha unido con, a todo el tema de Venezuela, dando un apoyo a el señor Nicolás Maduro. Bueno, en este caso, Bukele ha hecho simplemente, mira, él se aparta, él dice, él ha tildado a Nicaragua, Venezuela, incluso Cuba, los ha tildado, los ha segmentado, los ha separado del resto de la región. Entonces eso obviamente va a impactar. Recordemos que el año pasado, estamos hablando del 2018, El Salvador tuvo por encima de un 20% en el tema, de gasolina, y en la parte energética, en la parte de electricidad, tuvo un aumento del 60%. Eso es un reto importante porque El Salvador depende de este tipo de importaciones, de este tipo de compras centroamericanas, y va a ser también otro reto que va a impactar, por supuesto, a la inflación que tiene El Salvador. Entonces, como vamos a darnos cuenta, Gustavo, para todos los que nos están oyendo, Bukele está agarrando un país que, si bien es cierto, viene de un bipartidismo político, desde el punto de vista económico lleva una inercia muy complicada, llena de retos, ¿no? Pues, al final es lo que va a tener que marcar la tendencia a este joven de 37 años que está marcando historia simplemente por haber llegado a la presidencia por debajo de 40 años, ¿no? Pero llegó muy bien posicionado con más del 53% de los votos. La mayoría de los salvadoreños que acudieron a votar tuvieron la intención y le dieron el triunfo, ¿no? Bueno, es que también hay que recordar que hoy, en pleno siglo XXI, en segunda década, prácticamente estamos ya empezando casi la tercera, hay que entender... Y no hay segunda vuelta. Y no hay segunda vuelta. Lo interesante de la democracia, Gustavo, es que la democracia gana el que trae más votos. Y las pirámides poblacionales en nuestros países están llenas de jóvenes. Los jóvenes son atacados, en estos momentos atacados, bombardeados o abordados, como tú quieras llamarlo, por las redes sociales. Y eso fue lo que hizo Bukele, y está muy bien. Bukele se metió donde está la gente más vulnerable, la gente que está necesitando un cambio. Al final, ese es el lema de Bukele, asociarse con el partido Gana, que es un partido de derecha, que al final... De nuevas ideas. Al final, su plataforma fue más que todo las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, fueron las que le ganaron los votos. De hecho, las transmisiones se hacían por este tipo de redes sociales, mientras que los otros partidos siguen siendo tradicionalistas. Y esto es un aprendizaje más, claro, de lo que está ocurriendo, como pasó en Canadá, como pasó en Francia, como pasó en Costa Rica, ¿no? Y algunos otros mandatarios menores de 40 que han sabido leer no solamente las necesidades que tienen los países, en este caso El Salvador, sino también a dónde está la población que lo está pidiendo. Obviamente, muy importante... Como está pasando hablar, en Venezuela con Guaidó. ¿Qué está pasando con Venezuela con Guaidó? Hay que hablar también, Gustavo, que ningún capitán va solo en el barco. Félix Ulloa aquí es clave fundamental como vicepresidente, es un señor por encima de 60 años, ahí tenemos la experiencia, como ha pasado también en otras latitudes, en Costa Rica, por ejemplo, que Carlos Alvarado se unió también se le une también gente con experiencia. Eso es muy importante, que el líder del barco tenga gente alrededor que lo ayude. No quiero terminar, sin saltarme una de las cosas muy importantes, y es que las finanzas públicas de El Salvador no tienen contemplado, como otros países sí lo tienen, alguna vulnerabilidad natural. Si existiera, Dios no lo quiera, algún desastre natural, El Salvador tiene un talón de Aquiles en esa parte. Entonces también es importante decir que si existe algún tipo de terremoto, maremoto o algún tipo de fenómeno climático, el tema de la agricultura y la pesca se podría ver deteriorando. Son los retos, que le vaya muy bien al nuevo presidente. No, por supuesto, sí, lo que queremos siempre es desearle lo mejor, no solamente al presidente, sino a toda la población salvadoreña, porque sigue siendo un país muy bonito, es muy lindo. He estado personalmente varias ocasiones tanto en San Salvador como en algunas ciudades aledañas, así que es un país muy lindo, y la verdad que lo que queremos es desearle todo lo mejor en este 2019 y en este periodo presidencial al señor Nayib Bukele. Muchas gracias.
gracias, Daniel. Con muchísimo gusto. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros sobre las perspectivas económicas que tiene y los retos que tiene el nuevo presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.